Hola a todos y muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación del índice Manpower Group de perspectivas de generación de empleo de 2022 y 2023, que ya os adelanto que tiene muchas y muy positivas noticias. Mi nombre es María Sánchez Vargas y hoy seré la encargada de transmitir todas las cuestiones que los compañeros de la prensa que nos están siguiendo en directo tengan a los portavoces que tenemos hoy preparados también para vosotros. Ya sabéis, es un evento híbrido. Además, la magia de la tecnología nos va a hacer viajar desde Barcelona a Madrid y a distintos puntos de España hoy, pero esperamos que a lo largo de este año tengamos la ocasión de vernos en persona. Cruzo los dedos por ello. Tenemos ya listo en Barcelona, desde su residencia, al profesor Josep Olivé, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde hace 20 años el autor de todos los estudios de Manpower Group. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Y también en Madrid, aquí a mi lado, tenemos a Francisco Ribeiro, Country Manager de Manpower Group España, que será también el encargado hoy de poner sobre la mesa los principales resultados de este estudio. A compañeros de la prensa ya conectados, por favor, recordad que tenéis a vuestra disposición el chat desde la plataforma en la que ya estáis conectados para escribir cualquier cuestión. No esperéis al final, aunque sí será al final cuando respondamos a esas preguntas, no esperéis al final para transmitirnos vuestras cuestiones. Y si alguien quisiera dar la cara y hacer y transmitir la pregunta directamente a cualquiera de estos portavoces, por favor, no dudéis en utilizar otro link que hay dentro del chat para que nuestro equipo técnico, aquí desde Estudio Central de Madrid, pueda también poneros en pantalla y transmitir esas cuestiones directamente con nuestros portavoces. Aquí empieza esta presentación del índice Manpower Group de perspectivas de generación de empleo 2022-2023. Os dejo en primer lugar con Francisco Ribeiro, Country Manager de Manpower Group España. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Y primero, dejarme felicitar un 2022 a todos y que sea mucho mejor que 2021, tanto a nivel personal como a nivel profesional. También quiero dar los buenos días al profesor Josep Oliver y buenos días a los elementos de prensa que nos acompañan. Bueno, para empezar el evento, yo creo que la mejor forma es tener un titular. Y este titular es en 2022, el año del empleo. Existen dos circunstancias de este año que nos llevan a pensar que este titular es importante. Primero, una circunstancia que ya lo conocemos y otra que vamos a conocer ahora. La circunstancia que conocemos es el decreto El Real Decreto 32/2021, a reforma laboral, que básicamente nos da un manifiesto en cuatro claves bastante importantes. Primero, tiene a ver con la profesionalización de las carreras profesionales de las personas. Segundo, tiene a ver con el upskilling y el reskilling como elemento competitivo, tanto a nivel de empleabilidad como a nivel de país. Tenemos un tercer punto que tiene a ver con las necesidades que las organizaciones y las empresas irán tener un nuevo marco regulatorio para gestionar su flexibilidad. Y cuarto punto, tiene a ver con el incremento o aumento de la penalización por mal uso del trabajo temporal. Entendemos que la reforma laboral no es una reforma hecha en un concepto de cortoplacismo, pero sí entendemos que la reforma laboral está hecha en una visión más a medio y a longo plazo, que tiene como fundamental y factor fundamental a profesionalización de los recursos por forma que España sea más competitivo como país. Entrando en las perspectivas, pues perspectivas, y según los estudios, y según el estudio que vamos a presentar, en los próximos 2 años España va a crear algo como 1 millón de empleos. Esto es una cifra histórica que nos lleva prácticamente a 2007, pre-crisis financiera. Aparentemente pueden parecer números optimistas. Es verdad que todos esos números, y seguramente el profesor José Oliver entrará en más detalle, esos números son hechos, pues, teniendo en consideración los datos macroeconómicos y económicos que hoy conocemos. Tenemos en consideración también el prolongamiento de la situación pandémica o de la situación de inflación, mismo de la forma como es que los fondos europeos irán llegar a las organizaciones y, por fin, a la sociedad. Pero para entrar en este tipo de datos y ser más claro y entrar más en detalle, pues paso la palabra al profesor José Oliver. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer
Vivamente, Amen Power Group, a su country manager para España, Francisco Riverio, y a María Sánchez Vargas por permitirme, en fin, compartir con todos ustedes y discutir sobre estas previsiones que hemos elaborado para este ejercicio 2022 y 2023. Como siempre en economía, en fin, los que nos dedicamos a intentar ver qué razonablemente puede suceder en los próximos meses o trimestres, todo ese esfuerzo está condicionado a la información disponible en el momento en que se hace la previsión, y ese momento, lógicamente, pues será a lo largo del mes de diciembre, en la segunda parte del mismo, cuando cerramos las previsiones. Dicho esto, no quisiera insistir sobre la condicionalidad, pero sí permítanme destacar algunas sorpresas que pudiéramos tener en 2022 y 2023, sorpresas que podrían ser tanto a la baja como a la alza, es decir, sorpresas que hicieran que el crecimiento económico y, por tanto, el del empleo fuera algo menor, pero también sorpresas que podrían ser superiores a la media. A la baja está, lógicamente, la evolución de la pandemia. Digamos, esperemos que no sea así, pero digamos, la dureza que está adquiriendo en estos últimos meses y las medidas que han tomado pues, en Francia, Alemania o Italia sugieren que todavía tenemos alguna posible sorpresa negativa en este sentido, como lo mismo que se deduce de los puertos chinos en los cuales han empezado a tomar medidas que pueden afectar a esas cadenas globales de la oferta agregada para el conjunto de nuestra economía europea y para la de España en particular. En segundo lugar, otra sorpresa podría ser que la subida de tipos de interés que se espera para Estados Unidos sea más rápida o tenga efectos sobre los mercados peores de los que desearíamos en un momento, y finalmente que la inflación tuviera un carácter más persistente. Estas son sorpresas, digamos, no las esperamos que alteren hoy por hoy nuestras previsiones, pero pueden darse. Ahora, también hay sorpresas en el ámbito positivo. También podría ser que la puesta en marcha ya definitivamente de los Next, de los programas Next Generation, generaran un efecto arrastre para el conjunto de la economía superior a lo que se estima en estos momentos por parte de la Comisión Europea, ese 5,5% de crecimiento para 2022 y ese 4,5% aproximado para 2023, como también podría ser una sorpresa favorable que a partir de ese pico que parece que estamos alcanzando de la sexta ola entráramos en una fase ya de dilución de la pandemia que permitiera la recuperación, no en su totalidad, pero sí ya con ritmos de crecimiento más notables del turismo extranjero. Bien, dicho todo esto, permítame antes de presentar los números específicos, detallarlos o resumirlos en un ámbito más filosófico, más literario, si me permiten. La tesis fundamental que está tras estas previsiones es el retorno de la economía española y del mercado de trabajo a la normalidad que experimentamos, perdón, entre 2014 y 2019. Es decir, 2020 habría sido el choque que todos conocemos, en 2021 habríamos recuperado, como vamos a ver a continuación, prácticamente todos los niveles de empleo de 2019, y a partir de ahí, en el corto plazo, que es lo que son estos dos años, 2022 y 2023, empezaríamos a recuperar esa trayectoria muy alcista del empleo que habíamos tenido en los años 2014-2019. Esta es la línea central, y eso quiere decir, en primer lugar, un crecimiento del empleo importante, pero que generaría un cierto avance de la productividad y, por tanto, aspecto es positivo a destacar. O, en segundo lugar, un diferencial positivo en el crecimiento del empleo español con respecto a la media del área del euro. En las previsiones de la Comisión Europea, España crecería en esos próximos dos años en el entorno de un 2,6% anual en personas ocupadas a tiempo completo, y el área del euro crecería el 1,3%, la mitad. Recuerden, retengan ese aspecto porque inmediatamente vamos a ver que tiene su importancia para lo que esperamos para los próximos dos años. En tercer lugar, un avance mucho más intenso de los servicios privados personales,
también del resto del terciario en conjunto, una mayor o un afianzamiento de esa terciarización de la economía sobre la cual venimos insistiendo en los últimos años, y por tanto que no veremos en esos corto plazo, 2022-2023, un cambio en la estructura del empleo, tanto en los puestos de trabajo que se generan como en las características de los nuevos ocupados, sustantivamente distinto al que vimos al final de la etapa expansiva anterior. Bien, dicho esto, esta es la filosofía, vamos a ver los números. Hay tres partes en esta presentación. En la primera resumo las grandes líneas de estas previsiones, y en la segunda y en la tercera muestro algunas características sectoriales, es decir, en qué sectores esperamos que se creen estos empleos y qué características tienen los puestos de trabajo que se van a crear ahí, y en la tercera, digamos, cuáles son las también características más plausibles de los nuevos ocupados a nivel individual, sobre sexo, sobre edad, sobre origen, para finalmente cerrar unas conclusiones que resumen toda la presentación, que no quisiera, digamos, que se llevara una falsa impresión por esta larga introducción, no va a durar más allá de 20 minutos. En primer lugar, la parte inicial, la reabsorción de los excesos, de lo que sucedió en 2020 y 2021. Para entender esto, yo creo que estos dos o tres gráficos que les presento a continuación tienen su importancia. Ahí he comparado el desempeño laboral de España con el de la eurozona en una larga etapa, 97-2020, y del cual, permítanme destacar, porque tiene que ver con mi introducción y con la filosofía de fondo de estas previsiones, con el cual, como pueden observar, España en las expansiones crece mucho más empleo del que le correspondería o del que nos correspondería, dado el peso que nuestro empleo tiene en el total del área del euro, que es aproximadamente del 11-12% como máximo. Pero como pueden ver en el gráfico de la derecha, en la expansión 97-2007 aportamos el 36% de todo ese empleo, y en la expansión 2013-2019 un 27%. El negativo de esa gran contribución de España a la creación de empleo son la mucho mayor intensa caída del mismo en recesiones, y como pueden ver en la recesión financiera explicamos el 83% de toda la destrucción de empleo del área del euro, y en la COVID hemos aportado el 30%. De hecho, en valores absolutos es lo que les muestra el gráfico de la izquierda, en el cual pueden ver, digamos, que en la fase de expansión previa a la crisis financiera, que España genera 7 millones de empleo frente a los 19 que se generaron en el área del euro, o en la expansión previa a la COVID, 2 millones y medio frente a los 4. Ese mayor dinamismo y esa mayor contribución de España al crecimiento del empleo en el área del euro tiene que ver con esos gráficos, que son, en fin, la parte positiva y también nuestra cruz. Es la mayor dependencia de nuestro empleo de los servicios personales. En fin, los vecinos, en pie de página de esa transparencia, tienen el detalle de los sectores CENAE que he extraído de Eurostat. Y como pueden ver, al principio de la expansión anterior, en 2013, España contribuía con el 30, en España el 37% de todo el empleo eran estos servicios personales, que son fundamentalmente, resumiéndolo mucho, comercio, hostelería, restauración, transporte y servicios, actividades recreativas y artísticas, un 37%, mientras que Francia y Alemania estaban 10 puntos o 12 puntos por debajo. Y es esa estructura la que explica ese mayor crecimiento de España en la fase pre-COVID. Adicionalmente, a finales de esta fase expansiva se mantenía ese diferencial de pesos de los servicios privados de España sobre el resto del área del euro, con ese 36% frente al 25%. Y globalmente esto, en fin, desde mi punto de vista, da razón con claridad de lo que sucede con los servicios, lo que sucedió en 2020, que es una caída muy intensa de los servicios privados, ese casi 7% servicios privados personales,
con un insólito hundimiento, en fin, razonablemente explicado por las restricciones en la hostelería cercana al 17% y caídas muy elevadas tanto de transportes como actividades artísticas y otros sectores. Ahí tenemos el origen de la dificultad que tuvimos en 2020 o de los grandes problemas que hubo en el empleo, esa pérdida de 600.000 empleos, aunque esa pérdida se tradujo en un aumento más contenido del paro, esos 280.000, ¿por qué? Porque en ese mismo ejercicio de 2020 hubo una salida muy importante de activos del mercado de trabajo vistas las condiciones en las cuales este se desarrollaba. De todas maneras, en 2021 ya se había recuperado claramente la pérdida de activos. Retengan ese gráfico de activos que, como pueden ver, entre 2014 y 2019 es un crecimiento muy modesto, porque luego, al final de mi intervención, la recuperaré para hablar de cuál puede ser la previsible tasa de paro. Este fue lo que nos pasó en 2020. En 2021 la recuperación del empleo ha sido prácticamente total, digamos, que perdimos en 2020 lo hemos recuperado en 2021, pero con esa recuperación, a su vez, que he comentado hace un momento, de la tasa de actividad o de los activos disponibles, la tasa de paro prácticamente no se ha movido en ese entorno de ese 15 y algo por ciento. ¿Cuáles son las previsiones en este contexto? Esperamos, como ha dicho Ribeiro, un crecimiento importante del empleo, ese 1 millón entre los dos ejercicios, que como pueden ver en este gráfico que presenta en el gráfico de la izquierda de historia desde 2008-2023, corresponde bastante a lo que nos ha sucedido entre 2015 y 2019, un aumento promedio de 500.000 de empleos al año, que tras el 2021 consideramos que tenemos capacidad de generar en estos próximos dos años. Y como decía Ribeiro también, y quiero destacarlo porque probablemente para mí es uno de los titulares, si estas previsiones finalmente llegan a buen puerto, que yo destacaría, es que a finales de 2023 tendríamos de nuevo el mismo empleo aproximadamente que teníamos al final de un ciclo expansivo muy, muy importante, muy basado en aquel momento en la construcción residencial, de más de 20,5 millones de ocupados. Quiere decir ello, y con esta última transparencia resumo esa visión general, que la crisis de la COVID, que es la línea verde, habrá sido, en primer lugar, fue mucho más severa al principio. Observen cómo la caída que muestra esa línea verde en los primeros son trimestres, lo que tienen en el eje de las X, por así decirlo, la caída no, es muy superior a la que pasó en las otras crisis anteriores, las crisis energéticas de los años 70 y 80, las primeras de los años 90 o la crisis financiera, fue mucho más severo, pero rápidamente la recuperación ha sido mucho más rápida y, por tanto, a pesar de la severidad inicial, ha sido mucho más corta y menos profunda. Simplemente destacar que la financiera y la de los años 70 necesitan 60 trimestres o 50 y pico para recuperar los niveles anteriores y, en cambio, ahora estaríamos a finales de 2023 por encima de lo que, en fin, de lo que teníamos a finales de 2019. Bien, estas previsiones agregadas, ¿cómo se traducen en términos sectoriales? El crecimiento que esperamos, antes de presentar esto, permítame también dos ideas sobre lo que pasó en 2020 y 2021. En 2020-2021 lo tienen en el gráfico de la izquierda, un gran choque sobre servicios personales y en el 2021 una recuperación mucho más importante del resto de servicios privados y servicios colectivos. Quiere decir que los servicios personales, a pesar de que se han recuperado con menor intensidad de la caída anterior, y eso explicará, desde mi punto de vista al menos, el por qué la modelización que está tras estas previsiones sugiere que estos servicios personales crecerían algo más en 2022-2023. Con ello, a finales de 2021, la terciarización de nuestro empleo se ha reforzado con este 75,5% y ya les avanzo que a finales de 2023 se habrá reforzado todavía más. ¿Cuáles son las previsiones? Aquí las tienen en el ámbito de los sectores que me parecen más sustantivos. Los servicios privados personales crecerían a una tasa media anual del 2,3%, con la hostelería
creciendo por encima del 8 y el resto de los servicios en el entorno del 2 ligeramente por debajo. Quiere decir esto que los servicios crecerían el 3, por encima del 2,7% de la economía y que solo la construcción crecería algo más. Pero dado el peso de los servicios, esto explica la creciente tercerización a la que les he hablado antes. Si de los servicios y de las tasas pasamos a los valores, que a veces son más interesantes que las propias tasas, quiere yo decir que los servicios privados personales añadirían unos 200.000 nuevos ocupados por año, 400.000, por tanto, de ese millón largo que he comentado, y dentro de ellos la hostelería aportaría más de 120.000 al año. Lógicamente, el terciario aporta, en fin, la parte del león del crecimiento, con esos 520.000 en 2022 y casi 400.000 en 2023, porque tanto la industria como los servicios aportan valores relativamente menores. Con ello, continuaría, como he dicho antes, la ganancia en el empleo terciario hasta cerca del 76,1% a finales de 2023, aunque cuando lo comparamos con relación al periodo pre-COVID en 2019, los servicios privados personales han perdido un tanto porque la crisis de la COVID les ha afectado de manera más, en fin, bastante más intensa. ¿Cuáles son las principales características de los puestos de trabajo que se van a crear? O que esperamos que se creen. Les voy a presentar las que me parecen más sustantivas. En primer lugar, la situación profesional. En 2020 y 2021, es decir, la crisis del empleo de la COVID y el 2021, en estos dos gráficos retengan que la información que les muestro es cuartos trimestres de 2019, cuartos trimestres de 2020 en el primero y cuarto trimestre de 2020, cuarto trimestre de 2021, para tener una visión que no quede afectada por medias de trimestres que ciertamente no favorecen el análisis. Fundamentalmente, en relación a la situación profesional, una caída fuerte en asalariados y particularmente mucho más fuerte en asalariados temporales. Y en 2021, el negativo de esa caída, un crecimiento bastante más intenso en asalariados que en no asalariados, que prácticamente quedan donde estaban, y una recuperación también muy intensa de los asalariados temporales. En cuanto a la tipología de la jornada, la segunda característica de los empleos que es que espero que se vayan a crear y que veremos a continuación en sus previsiones, en 2020 hay una caída fuerte de las jornadas de 40 y más horas y de la parcial, y un aumento, y ese aspecto me parece sustancial, de lo que sería la ocupación de subempleo, es decir, aquellas personas que estando ocupadas, cuando el encuestador les pregunta si desearían trabajar más horas, pero responden que sí, al mismo tiempo responden que no pueden hacerlo. El crecimiento del subempleo es una característica estándar de lo que sucede en todas las recesiones. Y en 2021, cuarto trimestre de 2020, cuarto de 2021, también el negativo de lo que pasó en 2020, un fuerte hundimiento del desempleo y una recuperación muy intensa de la jornada completa, mientras que la parcial continuó decreciendo, aunque a un ritmo bastante menor. Finalmente, tipología del empleo, es decir, profesionales, técnicos, cualificados, en fin, la famosa clasificación nacional de ocupaciones resumida aquí en esas cuatro categorías. En 2020, el gran cambio, el gran choque es el mantenimiento de las categorías altas de empleo, los profesionales y los técnicos, como pueden ver, apenas experimentaron variaciones. Aquí el teletrabajo, en fin, muchas características de los mismos puestos de trabajo que estamos considerando permitieron a esas categorías mantener su ocupación, mientras que los trabajadores cualificados y los no cualificados experimentaron reducciones muy intensas. En 2021, cuarto trimestre de 2020 a cuarto de 2021, la recuperación ha sido general, más intensa en técnicos y en no cualificados que en el resto del sector. ¿Cuáles son las previsiones de estas características? Únicamente en términos de tasa, porque creo que tiene más interés discutir los valores absolutos,
habrá un mayor crecimiento de empleo temporal, habrá, son tasas anuales, habrá mayor crecimiento de las jornadas de 40 y más horas, habrá, continuará la caída del subempleo y mayor crecimiento de los trabajadores cualificados. En términos absolutos, porque esos crecimientos lógicamente se aplican a los pesos que tienen cada uno de los diferentes colectivos, los asalariados indefinidos son los que se llevan la palma, cerca de 300.000 nuevos empleos por año frente a los 200.000 de temporales y a los 50.000 de no asalariados. Las jornadas de más de 40 horas también se llevan el premio grosso, gordo, con cerca de 400.000 nuevas ocupaciones por año, mientras que la jornada parcial prácticamente no se mueve. Y finalmente, los trabajadores cualificados son los que aportarían el grueso del nuevo empleo con esos 325.000 por año. Retengan que esas características, de hecho, reflejan la estructura sectorial que he comentado antes, que es más detallada en las previsiones y que, por tanto, no es más que una traducción en términos de qué tipos de empleo se generan en qué sector. Finalmente, la tercera parte sobre qué características tienen los nuevos ocupados. ¿Qué ha pasado en 2020 y 2021? En 2020 hubo una caída más intensa del empleo masculino y mucho más intensa del empleo de los inmigrantes. En 2021, de nuevo, cuarto trimestre a cuarto trimestre, una recuperación más intensa del empleo de los inmigrantes y una recuperación algo más fuerte de las de mujeres. En fin, lo dejo a beneficio de inventario porque no es el momento, pero quizás esa menor caída de las mujeres en la crisis de la COVID y ese mayor aumento en 2021 quizás apunte a una digamos, a recuperar el proceso que habíamos visto un tanto interrumpido de aproximación del empleo femenino al masculino. En todo caso, con respecto a otra característica relevante, que es la edad, en fin, el gráfico de la izquierda, los que me han venido escuchando en estos últimos años sabrán que tengo una obsesión con el mismo. Es el tradicional hundimiento mucho más intenso del empleo de los ocupados más jóvenes y crecimientos incluso importantes en términos de empleo a partir de los 55 años, incluso en la propia COVID. En 2021, en términos de tasas, ¿no? En términos de valores absolutos, lógicamente, hay una fuerte recuperación del empleo más joven, con ese 9,5% por encima de la media de los de 35 a 66 años, aunque el grueso del nuevo empleo es de esa edad. En términos de formación, otra característica muy relevante de los ocupados, también es tradicional lo que vemos en el año 2020, cuarto trimestre de 2019 a cuarto de 2020, un hundimiento de los ocupados con bajo nivel de estudios, casi del 10, y un aumento, y retengo ese aspecto porque me parece importante, en plena COVID, de los ocupados con alto nivel de estudios, que de nuevo nos remite a esas ocupaciones de técnicos y de profesionales, a esas edades algo más altas, a características de empleos de mayor cualificación. Y en 2021 una recuperación across the board, y ahora aunque los de menor nivel educativo están por debajo claramente de la media. ¿Qué previsiones tenemos para 2022 y 2023? Bueno, destacar en términos de tasas lo que he comentado antes, un mayor crecimiento en mujeres y por tanto sí que se consolidaría esa recuperación de la tendencia que había quedado un tanto frenada a partir de 2015 de mayor aumento del empleo femenino y de convergencia entre el empleo masculino y femenino a finales de 2015, todavía plena, pero cada vez más cercana. Un mayor crecimiento de los ocupados de 35 a 66 años, pero quiero destacar que el crecimiento de 17 a 34 no es menor, esa es una novedad de ese proceso. Y también destacar que viene siendo una característica última también de los últimos periodos que los ocupados de mayor nivel educativo aumentarían más que la media, al igual que el
el colectivo de inmigrantes. En términos absolutos, la foto es algo distinta. Los hombres aportan 280.000 por año porque pesan más y, por tanto, que crezcan menos, aportan mayor volumen. Los de 35 a 66 años, casi 450.000 por año. Los de nivel educativo alto, más de 200.000. Y los nativos, más de 400.000. Finalmente, tasas de paro. Las tasas de paro que pueden resultar de ese crecimiento del empleo, en fin, ahí ya no me atrevo a darles una única cifra, que dependerán críticamente de lo que suceda con los activos. Ya les he dicho antes que retuvieran ese gráfico de activos en el cual se veía en 2021 una fuerte recuperación de los mismos. En todo caso, entre 2013 y 2019, el aumento de los activos fue prácticamente cero, con lo cual tenemos esa tasa de paro en 2021 del 15,1 y, dependiendo de lo que crezcan esos activos, la tasa de paro se situará en 2023 entre el 10 y el 14%. Mi apuesta sería que nos encontraríamos entre el 11,5 y el 12,5, dependiendo lógicamente de si los activos crecen entre el 1,5 y el 2 y algo. Podría ser que crecieran más de la mano de movilizar mano de obra interna y nuevos inmigrantes si el crecimiento del empleo es tan intenso, pero esto lógicamente hoy por hoy no lo podemos avanzar. Finalmente, conclusiones, ya muy rápidamente, porque resumen lo que les he comentado: un aumento con fuerza que recupera la trayectoria, digamos, de la segunda parte de los años 2010, antes de la COVID, un sesgo terciario, un sesgo a servicios personales privados, un sesgo hacia la hostelería y el comercio en el conjunto de esos servicios privados personales, hacia asalariados indefinidos de 40 y más horas y trabajadores cualificados, y finalmente, respecto a las tipologías de los nuevos ocupados, entre 35 y 66 años serían el grueso, con niveles altos de formación y nacidos en España, y una tasa de paro que, como acabo de decir, estaría entre el 11 y el 13%. Bien, por mi parte, no tengo más que añadir, por tanto, ahí voy a dejar la presentación y, digamos, espero que haya sido suficientemente clara, y lo que no esté clara o lo que quieran comentarme, pues estaría a su disposición. Pues muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias por toda la explicación tan profunda, además en tiempo, que siempre este tipo de presentaciones nos invitan a extendernos un poco más, pero esto nos da bastante margen también para que los compañeros de prensa puedan ahora extenderse en las cuestiones y en las preguntas que surjan a raíz de este momento. Como se anticipaba al inicio, optimismo en el horizonte. Y ahora es momento, en estos 30 minutos que nos quedan de conexión, si hace falta nos extendemos un poquito más, desde luego, para dar voz a todos los compañeros de prensa que hayan compartido sus cuestiones hasta el momento. Tenía ya aquí alguna. Voy a empezar por la primera, que no tiene destinatario, así que la voy a lanzar al aire y podemos hacer, si queréis, un primer peloteo, como se suele decir, entre Francisco Rivero, que le tengo aquí a mi izquierda, por eso me veis mirándole ahí, y el profesor Olive. La primera pregunta es: ¿qué papel juegan o hasta qué punto impactan los fondos NextGen en estas previsiones? ¿En positivo? Voy a empezar por el profesor Olive, que lo comentaba en una de sus diapositivas. Son importantes, lógicamente. Son importantes porque ese crecimiento del PIB, sobre el cual inicialmente una parte de la propia previsión está basada, ese crecimiento del PIB entre el 5,5 y el 6%, es un crecimiento muy intenso, en especial siguiendo a los resultados de 2021, y sobre todo porque ya hemos recuperado a finales de 2021 el grueso del empleo y de los activos que habíamos perdido en 2020. Por tanto, eso ya es crecimiento añadido por encima de lo que sería tradicional en España, que sería alrededor del 3% escasamente por encima. Por tanto, en ese aumento por encima del 5% en 2022 y por encima del 4% en 2023, el efecto de los Next Generation tiene que ser relevante. Otra cuestión distinta desde mi punto de vista
es hasta qué punto en el corto plazo, y 2 años en economía es bastante corto plazo, la estructura del mercado de trabajo y la estructura productiva del país se va a ver modificada. Mi opinión es que vamos a asistir, así lo espero, a un creciente empuje de sectores con mayor valor añadido y mayor productividad por persona ocupada, pero que esto será lento y que, por tanto, en esos 2 años la parte benéfica de los Next Generation será sobre todo en crecimiento de demanda, en crecimiento de PIB y, por tanto, en crecimiento de un empleo que tendrá características, como se ha visto en la presentación, bastante parecidas a lo que fue la segunda mitad de la década pasada. Gracias, profesor. Como adelantaba el profesor, como comentaba ahora también, la presentación que os hemos hecho llegar, y si alguno no la tuviera, por favor, compartidnoslo, os la hacemos llegar. Todo lo que ha comentado el profesor lo tenéis explicado en ese documento. Si fuera necesaria una explicación posterior, pues por supuesto también compartidnoslo. Antes de pasar a la cuestión que nos manda Raquel, de 5 días, voy a devolverle esta cuestión sobre fondos Next Gen a Francisco y ver cuál sería el punto de vista también de las empresas, cuál es ese revulsivo a la hora de generar empleo que se pudiera esperar de esos fondos Next Generation. Bueno, yo creo que el profesor fue bastante claro en un tema, que es, esto va a depender, que todavía creo que no está claro, es cómo va a llegar, en qué velocidad va a llegar y en qué tiempos va a llegar, ¿no? Dependiendo de la velocidad que llegue, pues también va a tener un impacto A o B en la forma como va a impactar a propia compañía, las propias organizaciones. Entonces, el efecto será siempre positivo, eso no hay margen de duda. El tema, y yo creo que la cuestión que está en el aire, es cómo va a llegar, en qué tiempo va a llegar, en qué condiciones irá a llegar, ¿no? Y eso para mí es la incógnita que hoy por hoy, yo creo, nosotros desde Manpower Group o cualquier otra organización tiene encima de la mesa, ¿no? Que llegue en tiempo y que lleve en cantidad, ¿no? Sí, así es. Paso enseguida a la pregunta que nos transmite Raquel Pascual, de 5 días. Profesor, ¿a qué atribuye usted su previsión de recuperación del empleo indefinido para este año y el próximo? ¿Más a la reforma laboral o al aumento del empleo cualificado, que es fijo en mayor medida? Yo creo que tiene que ver inicialmente más con esta segunda aproximación de Raquel, que yo creo que tiene razón. Es decir, las características de nivel educativo alto, de técnicos, de profesionales, de jornada completa, mujeres también ahí, digamos, yo creo que apuntan más a empleos creados de mayor valor añadido y, por tanto, con mayor contenido educativo y, finalmente, ahí en ámbito del empleo indefinido, esos elementos juegan a su favor. Y por tanto, nosotros no hemos podido estimar todavía por descontado y por tanto no forma parte de la predicción que hay detrás de esos modelos que utilizo, porque no tengo otra manera de mirar hacia el futuro, sino, en fin, confiando en que las matemáticas nos digan alguna cosa razonable. No hemos podido incorporar el choque que podría ser una vez se aprobara la reforma laboral y, por tanto, digamos, podría ser eventualmente que los ocupados indefinidos aumentaran todavía más, pero esto, como digo, no está incorporado en la modelización, entre otras razones porque la propia reforma laboral no se pondrá en marcha hasta dentro de algunos meses y, por tanto, esto no era posible. Creo, de hecho, que con esto que comenta el profesor casi queda resuelta la pregunta que nos manda Fernando de Colpisa de cómo afectará la reforma laboral a los contratos de empleo temporal. Si no le importa, profesor, aunque ya lo ha enunciado, repetirse también al compañero. Sí, yo creo que si se aprueba la reforma laboral tal como está definida en estos momentos, porque todavía queda el trámite parlamentario y, por tanto, habrá que ver exactamente cómo finaliza. Hombre, hay que esperar una reducción de la temporalidad. Mi opinión muy privada como analista y como investigador de lo que sucede en la economía española es que va a ser difícil una reducción sustancial del peso de los afiliados, de los ocupados temporales sobre el total de los ocupados asalariados, simplemente porque, como en fin, lo he escrito en más de una vez, España es una economía que tiene un mercado de trabajo que desde los 80, básicamente un tercio del empleo ha sido temporal. Y por tanto, cuando tienes una economía que durante 40 años te funciona con ese grado de temporalidad, ajustarla a nuevas formas de mayor
de mayor peso de los indefinidos y menor peso de los temporales va a ser un proceso que no es pensable que se produzca de la noche a la mañana. Por tanto, si la reforma laboral tal como está definida tiene éxito, yo creo que asistiremos a una reducción tendencial de los temporales hacia valores algo menores de los que tenemos ahora, pero no creo que nos podamos acercar en los próximos años a las tasas de temporalidad promedias del 11% que tienen en el área. Muchísimas gracias, profesor. Me avisan además un compañero que se me está colando el audio a veces cuando, mientras explica el profesor, hablo. Entonces, espero que esto no haya tergiversado ni afectado para nada la explicación del profesor y, por favor, si ha sido así, disculpadme, culpa mía. Confío en que podamos seguir adelante. En cualquier caso, compañeros conectados, si veis que he interferido inintencionadamente, por supuesto, y hace falta volver sobre alguna de las explicaciones, pues disculpadme, profesor, disculpadme, compañeros, porque ha sido mi culpa y, desde luego, ha sido sin intención. Paso, mientras tanto, a una cuestión que nos remite el compañero Óscar Tomasi, de la Agencia EFE, que creo que además va a ser bastante interesante y le voy a animar, era justo eso lo que estaba haciendo, animando a Francisco también a responder esta cuestión, porque habla de las previsiones que tenemos y que apuntan a mayor peso el sector servicios en el empleo, que es algo que además venimos repitiendo, ¿verdad?, en todos los índices que presentamos, en contraste, por cierto, con la idea del Gobierno de aprovechar los fondos Next Generation para una transformación de la estructura económica del país y hacerlo menos dependiente del sector servicios. Inicio con usted, profesor. ¿Prevé cambios en este sentido, aunque sea a largo plazo, o el país seguirá dependiendo del sector servicios? ¿Cómo lo vemos? A ver, yo creo que, en fin, a Oscar le diría, tienes que pensar el mercado de trabajo y la economía de cualquier país, y por descontado la nuestra, como un coral submarino que va creciendo por acreción y cuando ha crecido hacia la derecha, pues luego si tiene que buscar la luz y girar hacia la izquierda, pues necesita años. Nosotros somos herederos de nuestro pasado y por tanto tenemos una economía muy terciarizada, uno, dos, muy dependiente de los servicios personales privados, con ello decir, sin contar la sanidad y sin contar la educación, ese 37% que son 10-12 puntos por encima de Alemania o de Francia. Y tenemos una economía en la cual el peso industrial es modesto en términos ocupacionales, no en términos de exportación y no en términos de valor añadido, que es mayor, pero que no está más allá del 16-17%. Yo creo que los Next Generation inician un proceso que, si es exitoso, si lo hacemos bien, si todos lo hacemos bien y por tanto el gobierno consigue arrastrar a la iniciativa privada a imbricarse en esos proyectos de transformación, en el medio plazo veremos un creciente aporte en valor añadido, sobre todo del tejido industrial con mayor valor añadido y de los servicios privados vinculados a este tejido industrial. Porque cuando hablo de la terciarización, en fin, inevitablemente en una presentación así tengo que ser muy, muy sucinto, pero hay dos terciarios o tres terciarios. Servicios privados personales, los que hemos dicho antes, hostelería, comercio, transportes, entretenimiento, actividades artísticas. Servicios privados profesionales, que están muy vinculados a los anteriores, pero sobre todo al tejido industrial. Logística, servicios financieros, transportes vinculados a estos, etc. Y luego servicios públicos. Son tres terciarios que lo que muestran las estimaciones que hemos hecho para 2022 y 2023, estos otros servicios profesionales crecen algo más que los privados personales y es un buen indicador, pero lo que deberíamos ver como resultado positivo de los Next Generation es un mayor crecimiento de ese terciario. No espero grandes cambios en el peso del empleo industrial, simplemente porque la productividad de estos sectores es muy grande y es mucho más elevada que en los servicios y aunque haya mayor crecimiento del valor añadido, se hace siempre con menor número de personas o con unos ocupados que tienen mayor productividad o valor añadido por persona. Así todo, yo diría, en el medio plazo deberíamos asistir a ese doble movimiento, mayor peso de la industria y sobre todo mayor peso de los servicios
privados profesionales vinculados al tejido productivo en detrimento parcial, modesto, pero asintóticamente espero que sea relevante, de los servicios privados personales que, como han visto a lo largo de esta presentación, aportan una parte muy sustancial de nuestra ocupación. Gracias, profesor. Francisco, ¿quieres apostillar alguna cosa? Sí, a ver. Yo no soy español, soy portugués. Y me acuerdo que en los años 80, Portugal contrató los servicios de un académico y un consultor de genoma, que era Michael Porter, para analizar la competitividad del país. Y de ese estudio se llegó a una conclusión de que Portugal debería apostar en tres áreas, o mejor, en dos áreas, turismo y aparte de agricultura. Demoramos en Portugal casi 20 años en entender que a forma de cambiar o desempenho do país, a produtividade do país, era apostar nesses dois sectores. E eu, em certo modo, estando em Espanha, e há alguns anos que levo em Espanha, eu por vezes o que vejo é que nós temos uma dificuldade de tentar procurar, ou tentar sempre procurar uma razão de tentar melhorar algo que por vezes é necessário continuar a ser buenos naquilo que somos, invertir naquilo que estamos fazendo bem. Eu creio que a parte dos fundos, os Next Gen e os fundos europeus, há um ponto crítico que tem a ver com o factor competitivo, que para mim já não é um tema de ser terciário ou industrial ou de construção. Tem a ver com o incremento da profissionalização e das capacidades e competências do trabalhador espanhol. Que eu creio que é onde vamos enfocar e onde os fundos devem enfocar. Isso tudo vai levar que a economia pois tenha níveis de produtividade muito substancialmente superiores ao que temos hoje. Pero se não passamos por esse upskilling ou reskilling e essa formação necessária, pois o nível do país tampouco vai ser competitivo. Então, para mim, não é tanto um tema de terceirização, ou se vamos continuar a incrementar aí, podemos continuar a incrementar e podemos melhorar, porque há espaços de melhora, tem a ver mais com uma consciência coletiva de que o trabalhador espanhol deve aproveitar, e as companhias espanholas devem aproveitar, os fundos europeus para verdadeiramente dar uma revolução das competências profissionais que são necessárias para que o país continue a competir com o resto das economias. É mais nesse sentido. Gracias, Francisco. De hecho, María, si me permites, es que lo claro que he dicho, sí. Francisco, me parece más que relevante. Yo hablaba de los sectores, implícitamente cuando decía estos sectores, servicios más profesionales, tiene que ver justamente con lo que él ha destacado. Es decir, el Next Generation habla del upskilling y del reskilling y habla de la formación profesional y el país ha aprobado hace poco una ley de formación profesional, pero ciertamente cuando uno analiza, digamos, la estructura productiva y ocupacional de España en relación, para poner un ejemplo extremo, con los países del centro de Europa, con Austria, con Alemania, además del peso de la industria y de otros tipos de servicios que son, digamos, más profesionalizados o más vinculados al propio tejido industrial, lo que observa con marcada claridad es la diferencia en la formación de la mano de obra, de todos nosotros. Es decir, en Alemania el 60% de los ocupados o de la población activa, es igual porque no depende de la edad, tiene formación secundaria, digamos, formación profesional de un nivel o de otro, y luego tienen un peso relativamente modesto de ocupados con estudios primarios y un peso, en fin, de un 20 y pico % de ocupados con estudios terciarios. Nosotros tenemos una estructura que es herencia de ese pasado que decía, de nuestro coral productivo, con una base muy amplia, demasiado amplia, de que hay fracaso escolar y hay demasiada gente probablemente con solo estudios primarios, cerca del 30%, una parte superior que supera el 40% con estudios terciarios y luego una parte media que en lugar de ser el 60% alemán o austríaco es el 25%. Y esto es lo que decía, mejor dicho que yo, Francisco Ribeiro, ese cambio es crítico para la mejora de la productividad. Por tanto, además del cambio sectorial, hay el cambio educativo, hay el upskilling, el reskilling, todo ese tipo de elementos que no son sectoriales, pero que son la base del crecimiento. No puedo más que estar totalmente de acuerdo. Me gustaría aprovechar este pie que me dais ambos para recordar a los compañeros conectados que tenemos disponibles, si acaso no tenéis a mano, dos estudios muy relevantes y que sobre estos puntos, uno, el índice especial joven,
que presentamos hace muy poquito, mes y medio, dos meses, y otro especial senior que también presentamos hace a mitad de año, del año pasado, que inciden en esto. Volveremos con este punto porque más adelante un compañero del periódico, Gabriel, también pregunta por el empleo joven, pero antes tengo que devolver, voy a saltar un poco de tema, para otro tema también muy de actualidad, que nos pregunta Luis del Amo de diarioabierto.es. Nos habla de la inflación y nos habla de cómo puede afectar a esta previsión y a la generación de empleo esa inflación que tanto nos preocupa, ¿no? ¿Afectará más a España versus otros mercados o será un fenómeno pasajero o más bien estructural? Profesor, ¿cómo lo entiende? A ver, digamos, lo que está tras las previsiones, yo ahí, digamos, cocinero o zapatero a tus zapatos, es decir, si la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en sus estimaciones postulan que la inflación a mediados de año empezará, digamos, a remitir y, por tanto, a finales de este año 2022 regresaríamos a tasas, digamos, relativamente normales y, por tanto, habrá sido un fenómeno transitorio de cerca de 12 meses aproximadamente. Esta visión de la Comisión y del Banco Central Europeo la que está tras la propuesta de la propia Comisión o la apuesta de que España crecerá un 5,5% en 2022. Dicho esto, ya he hablado de las sorpresas a la baja y una de las sorpresas que he comentado justamente, Óscar, era esta, es decir, una sorpresa que podría ser que la inflación fuera más persistente. No es la opinión hasta hoy del Banco Central ni de la Comisión Europea, pero también he de reconocer que en el ámbito americano, la Fed americana empieza a desplazar su análisis desde una visión que para inicialmente también era muy transitoria, hacia una visión de una inflación más persistente y, por tanto, van a empezar a subir tipos ya de manera relativamente inmediata. En fin, lo que puedo decir es que si efectivamente la inflación se consolidara a niveles más altos del 2%, la pérdida de poder adquisitivo afecta a la demanda y, por tanto, el crecimiento del 5,5% sería más difícil de conseguir. Ahora, dicho esto, sería una sorpresa en el sentido que dicen los estadísticos, es decir, es algo que hoy por hoy no esperamos, pero que puede darse razonablemente en los próximos meses. Gracias, profesor. Voy a dar paso a la pregunta de Valentín Bustos, del Español. Valentín, discúlpame si no lo hago exactamente como tú lo formulas y te animo, si acaso yo no hago de buena portavoz tuya, a transmitirlo tú, porque tiene miga esta cuestión. Vale. Valentín se ha mirado en profundidad sus datos, profesor, y nos pregunta en concreto sobre el empleo de la construcción. Hablamos de un crecimiento del 3,5%. ¿Se podría traducir en empleos, en números absolutos? El sector necesita 750.000 y con ese porcentaje no llega. Además, y teniendo en cuenta los fondos Next Generation, que solo en rehabilitación suponen 6.800 millones de euros, parece incluso un porcentaje bajo, nos dice Valentín. Confío en haber transmitido bien la cuestión. Sí, en fin, la pregunta que formula tiene todo interés. A ver, en nuestras previsiones tiene una prima el crecimiento de la construcción. Es cierto, y ahí le doy la razón a Valentín, que si la rehabilitación se dispara, podría haber un crecimiento por encima del 4% largo que estimo que media anual es bastante. Pero tengo que verlo, porque yo creo que en el ámbito de la construcción, quizás las últimas cifras que hemos visto de transacciones están generando una visión muy positiva del sector residencial y, en fin, yo como siempre voy a las bases del crecimiento, la verdad es que la demografía hasta hoy, digamos, no justificaría un cambio radical en el volumen de nueva vivienda construida. Sí, quizás ese desplazamiento que apunta él hacia la rehabilitación, que está implícito en nuestras previsiones. Dicho esto, también es verdad, porque, en fin, podemos poner todas las cartas encima de la mesa, que las previsiones de crecimiento demográfico de línea hasta la COVID
eran muy favorables con una entrada neta de inmigrantes cercana a los 300.000 nuevos individuos por año, en 10 años son 3 millones, una cifra ciertamente espectacular, y esto eran las previsiones de 2018, y cuando sacó en octubre de 2020 la actualización de las mismas, ya en pleno COVID, hizo una rebaja sustancial de esa entrada neta de inmigrantes hacia 100.000 como máximo por año. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que si ese crecimiento que aparece en estas previsiones se consolida y, como he dicho en un momento de mi intervención, asistamos a una recuperación del proceso inmigratorio y quizás el INE en octubre de este año 2022, que es cuando le toca revisar las predicciones de demográficas, las vuelva a elevar. Si este fuera el caso, Valentín tendría probablemente razón y me obligaría a revisar qué pasaría con la construcción residencial. Pero, como le he dicho al principio de mi intervención, las previsiones las hacemos con la información disponible en el momento de la previsión. Y en ese momento, la verdad es que el número de familias y el número de nuevos habitantes de España que prevé el INE es muy modesto y mucho más reducido que a finales de antes de la COVID. Y en ese contexto, el crecimiento que aparece para la construcción me parecía más que razonable. No me quiero ir de esta pregunta, profesor, porque la primera parte nos preguntaba Valentín por, en términos absolutos, ese crecimiento del 3,5%, si se lo pudiéramos aclarar, si no ahora, a posteriori, se lo podemos compartir, ¿verdad? Sí, por descontado. Tendría que hacer el cálculo ahora, pero esto puede... A ver, yo creo que tenemos, en algún momento de la previsión lo estaba viendo, yo creo que son unos 100.000, sí, en la transparencia... 15 son unos 90.000 nuevos empleos en los dos años. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Esto sí que es minuto y resultado, como dicen los deportistas, ¿verdad? Vamos a tener ocasión también, yo creo, de volver sobre un tema que es la parte de generación de empleo y la cualificación para ese tipo de empleo generado, por alguna cuestión que me queda por ver. Nos quedan unos minutitos. Prometo que son las últimas preguntas. Os animo a aguantar estos minutos porque son además de enjundia, como se suele decir, aunque sea una palabra muy viejuna, pero muy, muy oportuno. Gabriel Ubieto, del periódico. ¿El empleo ganará más en calidad o en cantidad este 2022? ¿Habrá un aumento significativo del empleo joven? Creo que es lo suficientemente abierta quizá para irnos al dato con el profesor y a la opinión con Francisco. Empiezo por lo segundo. Muy bien. Bueno, yo voy lo mismo. La cualificación del empleo va a estar muy asociado a dos cosas. Una, escasez del propio talento, que obliga a que las compañías tengan que invertir más en la formación de aquello que sería el reskilling, upskilling de las propias personas que hacen parte del colectivo empresarial. Pero aquí hay siempre un factor, cuando nosotros hablamos de esto parece que el efecto es inmediato, pero va a depender mucho, volviendo al mismo, primero, va a depender mucho de lo que estamos ya asistiendo, que hay una escasez de talento en España que es visible y la gente lo sabe. Segundo, va a depender mucho si las compañías van a tener acceso a los fondos europeos que permiten pues, recualificar e invertir en formación. Es decir, hay una necesidad, pero también hay una necesidad financiera para que transformar esa recualificación y ese tipo de perfiles que no sea más un aspecto cuantitativo, pero un aspecto más cualitativo. Se ve que estas dos cosas tienen que estar manejadas, diría, prácticamente en simultáneo. El problema es que hoy no sabemos si los fondos europeos van a estar ahí, cuándo van a estar disponibles, en qué método o en qué forma estarán disponibles para que las compañías, pues, efectivamente, consigan enfrentar los problemas que hoy ya se empiezan a enfrentar en varios sectores, que hay una escasez de talento. Entonces, la cantidad es necesaria, sin duda. Yo creo que, mismo con la reforma laboral, yo creo mismo con todo lo que estamos asistiendo hoy, es inevitable que haya una conciencia colectiva, tanto empresarial como de sociedad, en que o upskill e o reskill das competencias é algo inevitável se queremos, primeiro, sobreviver enquanto empregados e continuamos a ter uma maior possibilidade de empregabilidade e, segundo, o próprio tecido empresarial se quer continuar a ser competitivo no mercado. É inevitável. A grande dúvida, e
eu isto já não é somente neste fórum, em alguns fóruns já falei disto, é para ser competitivo, pois hoje o mecanismo que temos é os fundos europeus. Então, a partir daqui, vai depender muito de quando isto chegue às companhias e à forma de utilizar. Gracias por esto, Francisco. Profesor, volvemos sí, sobre ver, esta cuestión. Yo diría que el resumen de las características de los puestos de trabajo y de los ocupados, de los individuales, de los propios ocupados, apunta a un empleo de mayor calidad. Ahora, nuestras previsiones, mayor empleo indefinido, volumen de técnicos muy relevante y ocupados, digamos, de cualificación, cualificados. Estas serían las características más sustanciales del puesto de trabajo y a jornada completa. Por tanto, todo ello, digamos, apunta a una nueva ocupación de bastante calidad, por así decirlo, con la caída del subempleo, con menor crecimiento, ¿no?, incluso reducción de la jornada a tiempo parcial y con un bajo crecimiento de los autónomos. Digamos, en conjunto, estas características de los empleos van en esta línea. Y cuando se pasan las características de los individuos, digamos, el hecho de que sea, sobre todo, con nivel formativo alto y medio los que van a absorber el grueso del nuevo empleo, digamos, no hacen más que confirmar esas características sectoriales y de los empleos que se generan en cada sector. Con respecto al empleo joven y de mayor edad, aquí hay un problema que no se puede resolver ni en un año, ni en dos, ni en apura, ni en cinco, digamos unos cuantos. Es decir, llevamos ya prácticamente desde 20 años, desde principios de los 2000, con una pirámide demográfica que hace perder peso a los jóvenes. Están perdiendo peso y, en fin, estamos llegando al final de un proceso en el cual la única manera de revertirlo en el corto plazo, y cuando digo corto plazo digo menos de 20 años, porque los que no han nacido y no estarán en el mercado de trabajo en el 2041, en el corto plazo solamente puede resolverse a través de la inmigración. Pero así todo, digamos, vamos a continuar durante un largo periodo de tiempo con contingentes demográficos jóvenes muy reducidos. Eso es lo que explica que, a pesar de que espero un crecimiento importante de ese colectivo en el empleo, su aporte al total, ahora está mirando las cifras, son 100.000 por año, mientras que los de más de 35 años aportan casi 450.000 por año. ¿Por qué? Porque es que el grueso del empleo hoy tiene más de 35 años simplemente, y por tanto esto, como digo, en los próximos años es difícilmente revertido. Animo, además, pues como comentábamos antes, a recuperar ese estudio jóvenes que presentamos a finales de año, porque la estimación que hacía el profesor sobre varios escenarios incluso preveía una situación futura, posible, hipotética, de pleno empleo para el segmento joven en base a una serie de condicionantes. Si no lo tenéis a mano, por favor, pedídnoslo y os lo compartimos. Doy paso a la última cuestión ya estamos sobre el tiempo, sobre la bocina, y la vamos a reservar para Óscar Tomasi, de EFE, que de nuevo nos transmite algo que hemos venido rondando en estas últimas intervenciones. Se ha comentado en los últimos meses que hay problemas para encontrar trabajadores en sectores como la hostelería debido a la competencia con otras actividades que también demandan perfiles poco cualificados, pero ofrecen mejores condiciones. ¿Observan algún cambio en este sentido? Porque la hostelería, en sus estimaciones, sigue liderando la creación de empleo. Voy a arrancar con usted, profesor. Y voy a vincularlo a otro segmento, aunque no está metido en el chat de las preguntas, pero que hemos hablado en alguna ocasión, que tiene que ver con los perfiles muy cualificados, en concreto en el sector IT, porque esto también lo vinculamos a veces con la inflación en salarios, ¿no? Entonces, serían como dos caras de esa misma moneda. Es verdad, me vais a permitir, compañeros de prensa, que haga casi de periodista hoy con vosotros con esta última pregunta, pero creo que es pertinente. Profesor, ¿podría usted empezar respondiendo a Óscar? No digo que en alguna zona y en algún ámbito no haya, digamos, alguna tensión en el mercado de trabajo, en la hostelería. La verdad es que la información que disponemos no apunta a lo que está pasando claramente hoy en Gran Bretaña o en Estados Unidos, que hablan de la gran retirada, ¿no? Esos 4 millones largos de
trabajadores americanos que se han retirado de su empleo y que porque buscan mejores condiciones o simplemente han decidido dejar de, digamos, de buscar ocupación que no les interesa. Esa retirada anglosajona, yo creo que hoy en el caso español simplemente no se observa. El crecimiento mayor de la hostelería para mí forma parte de ese proceso de recuperación del modelo que comentaba antes en 2014-19. No, yo creo que no estamos todavía en esta situación anglosajona en absoluto. Francisco, te salto la pregunta, no sí. sé si tanto por hostelería o también por esa otra cara de la moneda, también en la carestía de profesionales para el segmento IT o los más cualificados. Sí, te cojo guante, te cojo a última, ya la profesora contesta la primera. Y... Bueno, aparte de IT, lo que vemos en España también es sintomático prácticamente en todos los países hoy, europeos, inclusive Estados Unidos, que hay una escasez de talento en la parte de tecnología, diría, a niveles también históricos. O sea, hoy ya no es un tema solamente de haber un talento disponible, es que el talento disponible en la parte de tecnología hay acompañado de una inflación salarial, pues cuando oferta y demanda está desequilibrado, pues te eleva a este tipo de situaciones. Y lo que asistimos es que hoy un empleado, un colaborador, un asociado en un sector tecnológico es, en menos de 6 meses, posiblemente un 20 o un 30% mucho más caro do que era no inicio do ano. Isto é a inflación salarial, porque tamén o mercado hoxe en día, non só o mercado español, pero o mercado europeo e americano, hai unha grande demanda deste tipo de perfiles que hace con que, pois, cando a oferta é demasiado, pero, mellor, a demanda é demasiado e a oferta é pequena, pois, te leva estes desequilibrios que poden existir, pois, salariales, neste caso, de inflación salarial, concretamente neste sector, non? Y es algo que se hablaba muchos años, de escasez de talento tecnológico y de que no había perfiles suficientes, pero se hablaba y no se sentía tanto, ¿no? Uh-huh. Y este año, mismo pre-COVID, después de, digamos, el 2022, final de 2022, del año 2020, en este caso, perdón, ya empezamos a sentir esto. Uh-huh. Pero donde verdaderamente empezamos a sentir un mayor peso y esta falta de talento es no año de 2021. O sea, prácticamente con niveles de ocupación de las vacantes o de aquello que son las solicitudes de empleo, pues a niveles que prácticamente nunca habíamos trabajado. Entonces, es un mercado que está en alza, pero hay un problema que en este caso ya no es cualificación, es un problema que no hay cantidad. O sea, cualificación existe mucha, pero cantidad disponible existe muy poca. Dos caras de la misma moneda, sí. Como hablábamos, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos con cifras de desempleo altas y, bueno, esperamos haber respondido a las cuestiones que nos habéis planteado hoy. Desde luego, el estudio que nos presentaba el profesor Olive esta mañana abre muchas otras cuestiones. Por eso os animamos a seguir comentando con nosotros ya offline. Por supuesto, absolutamente a vuestra disposición, tanto profesor Josep Olivé, como Francisco Ribeiro y absolutamente todo el equipo de comunicación de Manpower Group, para seguir profundizando en el estudio que hemos presentado hoy, en estos datos de perspectivas de generación de empleo para 2022 y 2023, y para recuperar cualquier otro dato de los que se han ido mencionando, que hemos ido presentando efectivamente pues, a lo largo de los últimos tiempos. Ha sido un enorme placer. De verdad, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, profesor. Nos veremos mucho este año y, como decía al principio, espero que también presencialmente. Hasta pronto. Yo también. Buenos días.